cultura. Vívela. Visita Perú. Mira, viajero, ya estoy en la iglesia de Vista Alegre de Chingame. La verdad que es un pueblito muy acogedor. Es un centro poblado, es un puerto, porque acá vienen todos los agricultores, cafeteros, ganaderos, de verdad. Y en este momento se está celebrando una homilía en la parte interna por la fiesta de la Virgen del Carmen en este pueblo, que se realiza mayormente todos los 24 de julio de cada año. Vamos a ir a la parte interna y vamos a ver, y de ahí te voy a contar cómo fue el origen de este pueblo de Vista Alegre de Chingama hace mucho tiempo, desde 1940, 50, 60, 70 hasta el día de hoy. Así que mira, viajero, vamos a ir a la parte interna y vamos a conocer, mira, en este momento la homilía. Mira la homilía. Mira, ve. Pero antes de entrar, yo de verdad debo hacer algo, un acto de devoción y de silencio. Obviamente me voy a hacer la cruz, pues, para ir para la parte interna. Mire, ve. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que protegidos por la ayuda del monte que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios.
poblado de Vizcarera de Chiclama, haciendo el recorrido. De verdad que ha sido un aguacero muy grande, ya salió el sol y estamos recorriendo por acá. Era por todas las calles, ¿no? De la Virgen del Carmen. Pero ya estamos acá en la plaza principal, llevando a la Virgencita, porque cada 24 de julio se celebra en honor a su homenaje a esta Virgencita del pueblo de Vizcarera de Chiclama. Vamos siguiendo, mira, ya estuvimos en la homilía, ya estamos recorriendo por el amor, el cariño que le tiene el pueblo, por la salud de los enfermos, por la salud, por el progreso de este pueblo, de verdad. Seguimos recorriendo. La gente. De Chiclama, y de verdad esas son las costumbres del Perú profundo. Rolly, cuéntanos algo de tu pueblo. Vamos caminando y cuéntanos algo de tu pueblo. ¿Cómo son las costumbres acá, vivenciales, con la comida, la producción? La verdad que mira la gente ver las costumbres ahí, mira, ve. Es una alegría grande estar acá en Vizcarera de Chiclama y ver las costumbres del Perú profundo y conocer las costumbres que tienen nuestros familiares, amigos, vecinos de acá de Vizcarera de Chiclama. Te diré que Vizcarera de Chiclama es el pueblito, el centro acá de todo este valle de Chiclama, porque acá hay varios pueblitos que llevan también el nombre de Chiclama, como ser este el Alto de Chiclama. Es como un puerto. Ajá, y que la gente se reúne en una fiesta así. Todo es Chiclama. Pero acá Vizcarera es el centro acá de todo el valle de Chiclama. A ver, vamos caminando más. Y la gente acá es muy buena, la gente es muy amable. Y la gente acá también incluso desarrolla acá, emprenden algunas iniciativas, como el tema de los cuyes, que vamos a ir a ver una granja también de cuyes. Mira, estamos justamente en la feria de Vizcarera de Chiclama, porque justamente estas actividades hacen que la gente se una, que la gente viva, se reúna entre familias, entre amigos y pasen un momento exclusivo de reunión, de relax, de verdad, porque son momentos únicos para poder estar junto con todos los amigos y familiares que no se han visto años. Así que mira, ve, la gente allá, mira, y por acá, y vamos caminando, mira, justamente estos son los motivos, Rolly. Son los motivos para que también los comerciantes vengan a estas actividades y puedan hacer una economía
más permanente, porque produce obviamente la fecha del café. Esta es una feria, ¿no? Esta es una feria muy importante, ¿no? Sí, sí. Es una feria muy importante porque también vemos que se mueve bastante las iniciativas de negocio, ¿no? Vemos bastantes emprendedores que vienen de otros lugares, incluso también de acá de mismo Vistalegre de Chingama, incluso algunos de Jaén, emprendedores que vienen acá. Aparte de producir café y en estos momentos hacer el negocio y la venta de las cosas que venden, produce también cuyes. Ganado, gallina, de verdad, y es el momento justamente que aprovechan los comerciantes para poder venir intercambiar tanto la mercancía que hacen del producto de café y con las mercancías del negocio. Mira, cuéntanos, mira, ahorita justamente estamos en una parte, mira acá, donde están vendiendo ropa y están vendiendo todo lo que tiene que ver con cosas que vienen tanto de la costa o tanto de Jaén. Esta es una de las principales avenidas que tiene Vistalegre de Chingama. ¿Sí? Y justamente acá es el espacio comercial, ¿no? Donde se concentra pues todo el comercio acá, ¿no? Como estamos viendo acá, la venta de ropa, comida, dulces. Y todo lo que vemos, ¿no? El aspecto educativo en Vistalegre de Chingama, hay primaria, secundaria, inicial. Hay primaria, hay secundaria, también hay una escuela de música acá. Wow, hay dos bandas de música, dos bandas de viento. En cuestión de turismo, ¿qué te ofrece Vistalegre de Chingama si tienes que promocionarle a los viajeros para que vengan a conocer ese centro poblado? Tenemos unas montañas más en la parte más alta, también tenemos algunas cataratas, pero que todavía no se ha podido difundir. No son exploradas aún todavía. Y yo creo que esto también va a permitir un poco conocer acá a la gente, conocer incluso a las personas que son más antiguas acá en Vistalegre de Chingama, que nos comenten un poco, ¿no? Claro, entonces, porque comentarle a la gente que Vistalegre de Chingama data más o menos por los años de 1950, 60. Y de ahí de acá te voy a contar la historia, algo de la historia de Vistalegre de Chingama, para que tú puedas conocer algo más. Y obviamente el tiempo de llegar acá es una hora y media desde Jaén, del aeropuerto de Chumba, una hora. Así que puedes venir, viajero, especialmente en la fiesta del 24 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Así que mira, de acá yo te voy a contar la historia completa de este pueblito tan bonito, tan bonito. Mira, me venía una casa histórica y el lugar que está abajo se llama Vistalegre de Chingama. Pero yo te voy a contar algo de la historia, viajero, para que tú vengas acá a este pueblito histórico cafetalero que hace mucho, pero mucho tiempo. Este pueblito produce café, cacao, ganado, animales, de verdad. Eso es lo que tiene la página de Perú para viajeros, Cleyalco, recorriendo los lugares más profundos de la patria. Solo nosotros vamos, no van otros. Solamente la página de Perú para viajeros y Cleyalco se va al Perú profundo. Y ahora estamos, mira, de esta toma, estoy en un balconcito histórico. Pero yo te voy a contar algo. Mira, Vistalegre de Chingama data hace mucho tiempo. Más o menos por los años de 1950, no era acá, era más abajo. Era un lugar que le llamaban Palo Seco. Y posteriormente la gente radicó y se vino para acá donde está ahorita ahí, mira. Con las tomas de dron se ven impresionantes y le llamaban la mula. Pero ya más o menos del año de 1970
por la época de la reforma de Velasco, ahí ya la gente de familia, los padres de familia, una organización, se hizo una PAFA y crearon un CEQECON, es decir, era un colegio unidocente. Y ahí le llamaron Vista Alegre y Adechingama. Vista Alegre porque está en la punta del cerrito y se ve lo más hermoso de que tiene todo, todo este lugar, se ve para allá, mira, se ve todo eso, mira, ve. Por eso se llama Vista Alegre, porque está en la punta de un cerrito. Y la otra, las tomas de dron, como te digo, son impresionantes. Y de Chingama, porque había una planta. Otros dicen, otra teoría dice que era un señor de nombre Chingama. Pero en verdad se hizo Vista Alegre de Chingama. Así que, viajeros, te dejo, te invito a que te quedes en este video del principio al final, para que veas tan espectacular, para que veas la misa, su iglesia, para que veas el deporte. Y de verdad es muy bonito. Así que quédate en este video al principio y al final y proseguimos con este lugar del centro. Mira, viajero, estoy en Vista Alegre de Chingama y me tocó la hora de comer, pues, hambriento. Y la hora de comer es comer mi cuisito con papa. ¿Qué más? Pues mira, mira, viajero, así es lo artesanal, mira acá, ven. Mira, pues los cuyes acá, ven. Ella partiendo ahí, canché gente esperando allá, mira, ven. Acá la señora, caramba, con sus cuyes. Ahí los cuyes están ahí, ven. La verdad que yo me voy a comer dos cuyazos acá ya. En verdad ya me he comido uno, pero ya ahora me voy a llevar unos dos más. Mira, viajero, ese es lo que tiene el Perú profundo. La comida tradicional es la gallina con arroz, el churumbo, el cuy con papas. Y acá, mira, en vivo, en Vista Alegre de Chingama. Ahí está, mira, eso, ahí. Nuevamente, para que veas cómo es acá la cosa, ¿ves? Así que... proseguimos, gente, proseguimos, seguimos con las actividades tan bonitas y tan hermosas en este lugar tan profundo del Perú. Estas actividades se llevan acá por el aniversario religioso de la Virgen del Carmen. Mira, este es Vista Alegre y vamos viendo, mira, la cantidad de gente que se da cita. Y justamente, mira, hacia abajo, igualito allá, mira. Deporte, aventura, gallos, paseo, comida, negocio. La verdad que esto es muy bonito, muy espectacular estar acá una tarde en Vista Alegre de Chingama. Porque esto se hace todos los 24 de julio de cada año. Así que mira, esto viene a ser el fútbol, fulbito. Y mira la cantidad de gente para allá, ve. Toda la gente que está arriba. Y ya como sabes, las tomas del dron son muy impresionantes. Proseguimos, también hay jugada de gallos. Y la típica comida acá que te venden es el cuy con papas, el churumbo, arroz con gallina. Pucha, que espectacular. Así que tú, vamos a seguir. Más tarde ya viene la fiesta para que la gente se divierta y pase hasta las últimas consecuencias.
proseguimos viendo algo del deporte y la gente concentrada acá en este recinto tan bonito de este pueblo del profundo del Perú. Acá mira, en esta actividad del 24 de julio en honor a la Virgen de del Carmen. De verdad que yo la pasé bacán con mi cuy, hice la procesión, estuve con la gente, recorrí por todos los lugares, me fui por todos los lugares. De verdad, el café, el ganado, y hoy de verdad yo te digo que vengas a conocer este lugar de Vistalegre. Solamente, ¿cómo llegar, viajero? Solamente está a una hora y media de Jaén, de Lima hasta el aeropuerto Jorge Chávez, y de ahí vienes para acá. Y con eso yo me despido diciéndote acá un hijo predilecto que se llama Ronnie Laván. Ronnie, tus últimas palabras, invitando a todos los viajeros de Perú, Latinoamérica, que vengan a conocer tu pueblo tan bonito de Vistalegre, Chingama. Clay, primeramente agradecerte a ti por venir acá a mi pueblo Vistalegre, Chingama. La verdad que hemos pasado un día increíble hoy día, ha habido fútbol, ha habido comida, ha habido gallos y diferentes actividades en el marco de la Feria Virgen del Carmen de Vistalegre, Chingama. Y a través de las redes sociales invitamos a todos nuestros amigos de todas las regiones del Perú y el mundo que visiten a Vistalegre, Chingama, que es una feria extraordinaria. Pasa de lo mejor, la gente muy buena, la gente muy cerquita. Y sí, de Lima en avión. De Jaén hay una hora acá. Y de Lima una hora 10 al aeropuerto, y de ahí para acá hora y media. Excelente, cerquita, súper cerca. Ronnie, de verdad que pucha, yo estoy muy feliz, muy contento que me hayas invitado acá, y esperemos, le voy a dar 5 likes a este pueblo tan excelente, bonito y hermoso. Gracias. Bienvenidos los miles de viajeros que vengan a conocer el pueblo. Una vueltita de 360 grados. Y bye, Vistalegre, Vistalegre. Gente, la gente, la gente. La gente, la gente, la gente. La gente. La gente. La gente. La gente. Ahí sí que. Este es mi hinchada arriba, mira. Vistalegre de Chingama, hasta un video más de Tumbes, Antena Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos, viajeros.